Este trabajo es de todos ustedes. Unidos por Zipacón, le hemos mostrado a la comunidad que sí se puede. Unidos podemos más, dice nuestro gobernador, y esos dos lemas los hemos intercalado. Coronel, muchas gracias porque este trabajo fue suyo y del comandante del distrito estuvo a otras personas, pero usted sí estuvo desde un comienzo al frente. Acá nos reunimos un día y el compromiso fue que Zipacón, el municipio, adecuaba este edificio. Estamos en un proceso de paz, pero ¿qué queremos con todas las unidades que usted nos va a dejar acá, coronel? Es que estén trabajando con la comunidad, con la juventud, con las personas, es prevenir. Hay un eslogan muy bonito que es también de la policía, que eduquemos al niño para no tener que castigar al hombre. Eso es lo que nosotros queremos en nuestra policía. No es que estemos, sí hay hurtos, pero eso se va a acabar. Nosotros vamos a estar pendientes, coronel, de las unidades que nos deje acá, tal como lo estamos haciendo en la cabecera. Nosotros no ahorramos esfuerzos para poder tener a nuestra policía bien. La reapertura de la unidad policial en el ocaso significa la consolidación nuevamente de la policía a nivel rural. Aquí ustedes van a tener a disposición a mi intendente Rodríguez y a 6 policías más, para un total de 7 policías. Que van a estar al servicio de toda la comunidad. Estos policías al mando del intendente Rodríguez, un oficial de policía de las mejores calidades, que ha sorteado varios eventos en temas de seguridad y en temas de convivencia, y con más de 10 años de experiencia, va a tener la oportunidad de trabajar con ustedes, la comunidad del ocaso. Y decirles también que la cobertura y la ampliación de la policía hasta acá el ocaso va a significar un mayor esfuerzo de la policía para estar aquí con sus hombres y con sus efectivos. Y ojalá, Dios quiera, que en unos años la estación de policía puede ser más grande y no tengamos 7 policías, sino unos 20 policías más para brindar y que podamos patrullar también la zona rural a caballo. En eso vamos a trabajar de aquí en adelante, alcalde, porque esto es de retos y esto es de realizaciones. Así que para ustedes mil gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, muy importante el trabajo que viene haciendo la Policía Nacional aquí en el ocaso, en una inspección del municipio de Zipacón. Por solicitud de la comunidad hemos venido ampliando la cobertura de la policía y estamos hoy día reinaugurando el servicio aquí en la inspección del ocaso. Esto quiere decir que va a haber más presencia de policía. El alcalde bien tuvo con el gobernador del departamento dotar del parque de un parque automotor a la estación de policía de Zipacón, y ese va a haber un vehículo y una moto que va a estar patrullando toda la zona aquí de la vereda del ocaso,
y lo que buscamos definitivamente es solucionar el tema de seguridad, consolidar la seguridad y la convivencia aquí en la inspección del ocaso. Pues hay mucha comunidad que está contenta, como también hubo algunas personas inconformes, indispuestas, pues quieren que esto no se haya dado. Nosotros le hemos puesto orden a esto. Y igual con el agradecerle al coronel Chavarro, al mayor Quijano, que es nuestro comandante del distrito de Facatativá, pues todo esto que está haciendo. Nosotros como mandatarios locales pues hacemos todo, ponemos al servicio los combustibles, los recursos para esta seguridad de las patrullas. Hoy traer una patrulla, 0 kilómetros, pero esa sí es 0 kilómetros acá para la inspección, y una moto que compró el municipio. Es histórico, acá no, pues la gente hoy pues quería el coronel que no hiciéramos tanta bulla, pero vea, nos toca decirle a todas las comunidades de acá vecinas, a La Esperanza, a Anatolí, que son veredas de allí, veredas e inspección de La Mesa. La Esperanza tampoco tiene puesto de policía y seguramente algún momento vamos a atender casos de allí, porque la policía es nacional. Pero hoy depende de nuestra subestación, que había sido cerrada hace 25 años. Y muchas personas de las que hoy estaban inconformes pasaron por acá siendo alcaldesa, siendo inspectora de policía, y no hicieron nada. Entonces, siento es como esa envidia ese de que lo que estamos haciendo es haciendo olvidar estos líderes de pies de barro. Pues, alcalde, felicitarlo por ese trabajo que usted viene haciendo en beneficio de las comunidades de su municipio. Muchas gracias, Rodrigo.